Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos todo lo ocurrido este fin de semana. El León sigue postergando su clasificación directa, y aun cuando la tenía en sus manos, el fin de semana ante Toluca no pudo completar la obra. A pesar de que tuvo las mejores oportunidades, no pudieron concretar en las piernas de Emanuel Gigliotti. Una de las jugadas más polémicas del fin de semana fue un penal sobre Santiago Colombato, que se había marcado y posteriormente se decidió revertir la decisión tras revisión en el VAR. Esta semana buscará subir posiciones enfrentando a la máquina en duelo pendiente de la jornada 11. El técnico de la Fiera, Ariel Holland, estalló en contra del arbitraje y aseguró que son por lo menos 6 ocasiones en las que han perjudicado a su equipo con el VAR. Y también, bueno, ya se acumulan demasiado. Yo siempre dije que no iba a hablar de los árbitros, pero hoy claramente, y vos lo viste y yo lo vi, fue un penal más grande que una casa. Entonces, la verdad es que este penal se suma al gol anulado de Puebla en el partido pasado, que era lícito, a la mano de Pumas, que es clara y no cobran penal. Y si me sigo retrotrayendo atrás, al gol anulado de Gigliotti contra San Luis. Todos los partidos hay un fallo polémico y bueno, yo la verdad que ya es una acumulación de partidos muy grande. El penal que atajó Cota contra América, que se pateó de vuelta y estaba 15 centímetros adelantado de la línea. Entonces, bueno y respetuoso sí, pero también buenudo tampoco, ¿no? Yo creo que de esto también hay que hablar, porque si no, en algún momento hay que hablar, porque son 6, 7 fallos seguidos o 5 fallos seguidos que realmente no tiene explicación, no tiene explicación. Y como yo dije siempre, ¿no? El VAR es una herramienta que yo defendí tecnológicamente en Sudamérica, porque no todos estaban de acuerdo, pero en Latinoamérica termina siendo la Fiscalía de la Injusticia el VAR. Yo no sé cómo pasan las cámaras, cómo ven las cosas, no sé, la verdad no sé. Entonces esto tampoco lo quiero dejar fuera del contexto del análisis del partido, con una jugada muy clara. Las Abejas de León quedaron eliminadas de los playoffs en la serie semifinal de la zona oeste después de enfrentar a los líderes Astros de Jalisco. Los leoneses estuvieron cerca de forzar al quinto partido, sin embargo, los tapatíos se llevaron los dos enfrentamientos que disputaron en el domo de la feria. Finalmente, este domingo se disputa el Gran Premio de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. La lucha se centra entre los dos líderes del campeonato, Max Verstappen de Red Bull y Lewis Hamilton de Mercedes. Sin embargo, Checo Pérez es el gran consentido de la afición mexicana. Pues prácticamente estamos en zona de liguilla. Los esperamos con toda la información y todas las notas en el portal zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana.